yo soy Kat, espero que se encuentren muy bien. Si aún no conoces mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Recuerda que este video es en colaboración con Zona Scrapera y te voy a dejar los enlaces de mis compañeras en la cajita de descripción. Como el título lo dice, bueno, en esta ocasión es compartirles una idea de una tarjeta, bueno, utilizando scraps. Aquí yo tengo estos blocks 6x6. Que tienen cada uno pues varios restos de papeles. Yo los suelo dejar en el blog al que corresponden porque se me hace más fácil utilizarlos después. Aquí les comparto un poco cómo es que hago una tarjeta normal. Simplemente corto la opalina, que es tamaño carta, a la mitad. Y esta misma pieza de papel pues la voy a doblar nuevamente por la mitad. Y ese es el tamaño estándar de una tarjeta, que es de 5¼ por 4¼, me parece. Pues bueno, es una base normalita. También tengo por acá otra bolsa llena de scraps que son como de colores lisos. Y la primera idea que les quiero compartir es utilizando tiras de papel. Aquí, por ejemplo, les voy a dar dos versiones. En esta primera versión voy a estar cortando tiras de papel que miden más o menos media pulgada. Y estoy utilizando estos restos de papel, que es rosa, amarillo y azul. Creo que es una combinación bastante linda. Y para esta primera versión, como les comentaba, voy a tratar de enfocarme en una pieza principal, digamos, en mi tarjeta, que va a ser un tag. Y este tag pues es súper sencillo, como vieron fue de otro scrap blanco que tenía, que voy a estar utilizando para pegar todas estas tiritas de colores. Y bueno, también suelo utilizar un papel que sea un cuarto más pequeño para dejarle un margen a la tarjeta. Este papel lo pasé por la Corelbook con un folder de emboss, y voy a estar utilizando también un suaje, que es este de flor, que tengo varios suajes y hay algunos que incluso los tengo nuevos. Entonces pues bueno, esta opción me pareció bastante linda para aprovecharlos y seguir con el tema que quiero hacer como floral. Y pues bueno, para darle un detalle extra, porque quiero que lo que se luzca sea el tag, pero complementando, como les digo, este tema como de flores, voy a estar suajando algunas estas ramitas en papel vegetal, papel vellum, y pues voy a empezar a armar la tarjeta. Voy a poner el papel con emboss y voy a entintar un poco el tag, nada más para darle un toque extra. El tag lo voy a poner en relieve y sobre el tag voy a pegar el suaje de flor que ya tengo aquí cortado, que pues lo dejé así porque, como les comento, mi idea es mantener la atención en el tag. Y ahora sí, simplemente voy a pegar las otras ramitas en su sitio. Tengo aquí algunos embellecedores y sellos, que voy a ver cuál frase, cuál sentimiento le pongo a la tarjeta. Me decidí por algo muy sencillo, que es este que dice hashtag happy day, y así simplemente lo voy a recortar como en esta forma de frasecitas que me gusta mucho, y lo voy a pegar sobre el tag. Entonces tal vez las tarjetas no son tan específicas en el tema, pero se siguen viendo bastante lindas. Por último, voy a agregar un par de lentejuelas, nada más para darle un toque de brillo, y prácticamente ya tengo mi primera tarjeta terminada. Me gustó mucho el efecto del embossing, bueno, el contraste, porque aunque es blanco, podría parecer que no se nota mucho, pero sí le da un toque distinto a la tarjeta. Para la segunda opción de tiras, ahora voy a estar utilizando estos restos del mismo color que tengo por aquí, que es rosa. En este caso mi tarjeta va a ser monocromática, pero ustedes podrían utilizar, pues bueno, la combinación de colores que ustedes quieran. Voy a estar cortando varias tiras de diferentes anchos, prácticamente de entre un cuarto, un media pulgada, y esto va a ser, bueno, las voy a utilizar para formar una red
con estas tiritas. Entonces, por eso trato de mezclar los anchos y también de mezclar los patrones, que en este caso, como les comento, pues todos son en la gama de los rosas. De igual manera, tengo aquí una pieza más pequeña que mi tarjeta, que va a ser en donde voy a estar armando pues toda esta red de papeles. Y lo primero que voy a hacer es darle el orden que yo quiero a las tiras más largas, que van a ir en vertical. Y ya que las tengo en el orden que quiero, pues voy a ajustar un poco el largo. No importa que unas queden más largas que otras, la verdad es que creo que eso le da un efecto más bonito. Y voy a comenzar pegando la parte superior de cada tirita. Y como pueden ver, voy a dejar un espacio entre ellas para que luzca pues esta red. Ahora, para poner las otras tiras, lo que voy a hacer es igual, voy a acomodarlas y para que se me haga más fácil, voy a girar mi tarjeta y voy a empezar poniendo una encima y otra, bueno, voy a pasar la tirita encima y luego por debajo, por arriba, por abajo, por arriba y por abajo. Y ya que la tengo así, voy a pegar los extremos. Para las siguientes, pues obviamente si la primera estaba arriba, pues va a empezar en la parte de abajo la segunda. Y así voy a poner todas estas tiritas para armar esta red de tiritas de papel, que creo que quedó súper bonita, creo que fue mi favorita, pero no sé si fue precisamente la técnica o el color. Pero sin duda luce súper linda y es una buena idea para utilizar todos esos scraps que tenemos. Como les comento, ustedes pueden utilizar pues los colores que ustedes quieran. Ya que llego al final, voy a poner un poco de pegamento en el otro extremo de las líneas en vertical y pues ahora sí está lista para colocar en su sitio y comenzar a decorar. Voy a ponerle un poco de foam para darle el realce a toda esta base de la tarjeta, que también es una buena opción con las tarjetas, así ya no queda como tan plana. Me gusta este, es el foam normal como de una mercería, de una tienda de manualidades. Entonces le pongo pegamento y aquí tengo este otro suaje que es justamente del mismo papel diamantado que tengo en las tiritas. Entonces ya lo tenía por ahí precortado. Y simplemente voy a empezar a decorar, puse esta mariposita, es un sticker. Voy a sellar nuevamente mi frase y voy a colocar mis elementos. Como pueden ver, los voy a dejar muy sencillo porque obviamente lo que quiero que se luzca es el fondo. Entonces, pues la decoración, les digo, la voy a dejar muy muy sencilla, pero definitivamente también es una tarjeta muy muy bonita. Y para que se resalte el sentimiento, lo voy a poner de igual manera con foam dots y así ya no se pierde entre la red. Y así quedaría ya esta tarjeta. Me gustó muchísimo este efecto. Espero que se animen a hacerlo y a utilizar todos sus scraps. La tercera idea que les comparto es muy sencilla, es paper piecing. Sobre todo si tienen muchos sellos. Yo, por ejemplo, tengo bastantes, bueno, tengo varios sellos. Y hay muchos que luego no utilizo. Entonces esta idea me parece súper buena para utilizar todos estos restitos de papeles que tenemos en diferentes tamaños. Yo voy a utilizar este que tengo de Dear Lizzy. Voy a utilizar las casitas como para dar un ambiente, un panorama como de ciudad en mi tarjeta. Así que yo les recomiendo que sean como figuras un poco grandes o que no tengan tantos detalles. O incluso, por ejemplo, con las muñecas de prima también es una buena técnica. Pero en este caso, pues para las tarjetas decidí utilizar un sello que fuera como no tan detallado. Y ya que tengo todas estas casitas selladas en mis restos de papel, lo que voy a hacer es pues ahora sí cortarlas para poder empezar a armar mi tarjeta. De igual manera tengo una base de papel, en este caso es lila, que pasé dentro de la Curl Box para darle un poco de realce y darle un poco de textura más bien, y que el fondo pues no sea como
plano, nada más así el color, el papel así liso, ¿no? Ya que tengo aquí pues mis casitas listas, voy a empezar a acomodarlas de una manera en que me guste. Voy a empezar a pegarlas y también voy a poner algunas en relieve. Recuerden que esto pues depende mucho de los sellos que ustedes estén utilizando, pero sin duda también es una buena idea. Recuerden que aquí van a aparecer mis redes sociales y también me pueden encontrar por allá. Y ya tengo aquí yo sellado este sentimiento, que también fue una frase que quería que combinara bien, como que fuera del diario por la ciudad. Y le voy a complementar con un par de lentejuelas, pero sentía que aún así como que le faltaba algo a la tarjeta. Entonces le voy a agregar un poquito de pintura. Me pareció también bonita la idea y es súper sencilla, entonces voy a darle ahí unas salpicadas y ya tendría lista mi tercera tarjeta, también súper linda y súper rápida, para aprovechar nuestros restos de papel. Y bueno, la tercera idea que les doy es el patchwork. Aquí tengo ya también una base de tarjeta ya lista, que es en un color como crema, y lo que voy a hacer es empezar a cortar puros cuadrados de 1 por 1 pulgada. Si ustedes tienen una perforadora, pues estaría fantástico, pero si no, pues aquí yo lo estoy cortando todo de este blog que es de Dear Lizzy, que tiene, tengo varios restos de papel que podrían combinar, entonces estoy cortando muchos cuadraditos. Y ya que tengo varios listos, aquí voy a definir el espacio para mi sentimiento, bueno, para mi frase, que voy a utilizar ese rubón. Y pues voy a empezar a acomodar estos cuadrados de manera en que los diseños no se junten. Y para empezar a armar el diseño, voy a cortar en algunos cuadrados. Los voy a cortar a la mitad para formar los triángulos de donde voy a empezar a armar el diseño. Voy a pegar estos tres triángulos primero y van a ser la guía para empezar a pegar los cuadrados que van a ir en la parte de abajo. Voy a pegar las piezas más grandes de papel y para los espacios más pequeñitos, pues bueno, conforme voy pegando, voy cortando de los mismos restos de papel y así voy rellenando los espacios más chiquitos. Entonces, digamos que voy armando la tarjeta, voy pegando, voy sacando los scraps y con esos mismos scraps, pues voy llenando los espacios vacíos. Aquí nada más le voy a dar como un toque extra con esta cartulina que tengo como con brillitos. Y le voy a poner, como les decía, este rubón, que es de la misma colección que el bloc de papel. Pero aquí, por ejemplo, el rubón que voy a utilizar, no sé, creo que ya tienen mucho tiempo. Y aunque sí los he usado, porque vean, les faltan bastantes. No sé si por el tiempo o qué, entonces utilicen sus materiales. Pero este lo hice y le faltaban como algunas piezas, unas partes más bien. Ya no pegaron como al 100, ya no pegaron completamente. Entonces ahí se ven como mi hello con algunos espacios. Y lo que hice pues fue rellenar con una tinta de estas de sello. Tenía una que es como de un color similar y como la palabra parece como de, como una pincelada, como hecha con pincel, pues bueno, ahí como que le cubrí un poquito, entonces todo se puede solucionar. Ya que tengo pues la base lista, la voy a pegar sobre foam, igual para darle un poco de realce. Y por último voy a agregar por ahí un par de florecitas como detalle extra, nada más para que no se vea como muy simple la tarjeta, digamos, para complementar con todo este diseño del patchwork. Y pues bueno, estas flores son de Maggie Holmes, o sea, no son de la misma colección, pero ahí le puse algunas que fueran similares en los colores que tiene.
Aquí tengo mis 4 tarjetas ya terminadas. Espero que estas 3 ideas que les di les hayan servido mucho, que se animen a utilizar todos esos restitos, todos esos scraps que tenemos, porque todas las scraperas lo tenemos, ya sea de la forma que ustedes gusten. Por ejemplo, aquí con los scraps que utilicé en colores básicos, en una mezcla, por ejemplo, esta de la red, que fue como del mismo color, y utilizando como una mezcla entre lisos y con patrones. Esta otra que también es muy linda, con la opción de los sellos, y complementar pues ahí con embellecedores también muy sencillos. Y el patchwork, que también pues permite ver el diseño del papel, y sin duda también es muy linda. Entonces, espero que estas ideas les hayan servido. No olviden suscribirse al canal y recuerden que les voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces a los videos de mis compañeras, porque este video pertenece a Zona Scrapera. Espero que se animen a hacer sus tarjetas con scraps y nosotros nos estaríamos viendo a la próxima. Bye.